Me llamo Cristina Tapia, soy del Estado de México, de Atizapán de Zaragoza, tengo 20 años y actualmente tengo 12 semanas de embarazo. Me crié con mis primos porque pues mi mamá trabajaba y ella era la que se hacía responsable de mí. Cuando yo estaba en la secundaria, mi mamá encontró una pareja y pues yo estaba muy celosa porque pensaba que me la iba a quitar y eso. Entonces ellos se iban a casar, pero ya al final ya no se casaron ni nada. Yo agarré como con una rebeldía y eso, y ya conocí a la persona que es el primer papá de mi bebé. Lo conocí porque era amigo de mis primos y pues ya me gustaba y eso desde mucho tiempo antes, desde que yo iba, yo creo, en la primaria y eso. Cuando yo tenía 14 años, él ya tenía 18 años, entonces pues me dejé endulzar y llevar. Cuando nació mi bebé nunca estuve con él, con su papá, ni nada. Yo ya no quise porque como que se me abrían los ojos y eso, y me di cuenta de que realmente no quería estar con nadie o vivir con alguien, sino nada más pues con mi hijo, ¿no? Dedicarme a mi hijo. Siempre conviví más con un tío, pero lamentablemente él empezó con una enfermedad y empezó a perder la vista, y hasta que se deprimió, pues optó por ahorcarse, y fue lo que más, de las cosas que más me han dolido y todavía no puedo superar. Él siempre, yo lo vi como mi papá, él siempre me apoyó y todo, y pues sí es muy difícil. A mi actual pareja lo conocí cuando tenía como 15, 16 años. Teníamos amigos en común, solo nos saludamos de hola y ya. Entonces empezamos a salir y eso, yo ya empezaba a vivir con él, me decía que me llevara ropa y que me quedara con él, ¿no? Cuando le di la noticia de que iba a tener a mi segundo hijo, le mandé la foto de una prueba de embarazo y me dijo, no, está bien, yo sí quiero, yo te había dicho, yo te voy a apoyar. De esta vez, del tercero, tampoco le he dicho todavía. Y pues se va a enterar por la noticia, pues gracias al programa, a ver qué cara pone. A mi esposo pues le gustaría el nombre de Francisco, pero a mí me gustaría el nombre de Crioval o Diego Oval. Espero les haya agradado mi historia. Yo soy Cristina Ríos y voy a ganar en todo por el parto. ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Qué historia, gracias! ¿De qué parte del Estado de México es? Atizapán de Zaragoza. De Atizapán de Zaragoza. ¡Saludos sí. a todo el Estado de México! Oiga, ¿y cómo dijo que le quería llamar a su bebé? ¿Cómo dijiste? Ay, hasta se me olvidó. Espérame. Olvidó. Crioval, ¿no? Son los nervios. No, espérame. Ay, ya se me fue. Crioval. Crioval, sí. Crioval. Sí. ¿Y por qué Crioval? Pues nada más suena. Suena padre. Crioval. Digo, suena padre para usted y para mí, pero cuando él crezca, seguramente va a querer cambiarse el nombre. Sí, obviamente. Crioval. Bueno, ya voy a pensar uno más. Aquí facilito, es. Todos le podemos ayudar. De hecho, nuestro jurado también quiere opinar sobre su Crioval. Visita. Gracias. Adelante. Por supuesto. Alex. Bueno, bienvenida. Gracias. Qué gusto que estés aquí. Y bueno, yo te recomiendo que le pongas Jorge al niño. Bienvenida. Gracias. Sí, para poderlo Marisa. Pronunciar por lo menos, ¿verdad? Sí. Perdón, no entendí. Tienes tres hijos, es tu esposo el mismo, ¿verdad? No, el del primer niño es otra persona y de los dos, bueno, del nuevo y al antepasada, sí. A ver, es que perdón, sí, porque nada más para poder dar un comentario claro, acertado y Marisa, no. El primero era de Ajá. un caballero. Ah. El segundo es del esposo que todavía no se entera que va a tener el tercero. Ah, ok. Perdónenme, es que me desubiqué como señora un poco por la historia, me desubiqué. Oye, pues vamos a darle, ya está aquí, va a estar bien. Y sabes que, como decimos, mientras haya salud, todo va a salir adelante. No te pongas triste, que vamos a salir adelante. Gracias. Y avísale con tiempo, ¿eh? Porque si no, va a pasar como yo, que no sé qué está pasando en multimedio. Este hombre le va a pasar lo mismo, así que avísale, por favor. Algo está pasando en multimedio, bien lo dices, Marta, pero hay una situación. Tengo una noticia, señor Chavana. No me sorprenda más.
No sé si sea sorpresa, ella ya lo sabe, pero la realidad es que no tiene quien la acompañe. Ella no tiene equipo, ella no pudo viajar a su familia, a ningún familiar directo o indirecto amigo conocido de Atizapán de Zaragoza a Monterrey y nadie la puede acompañar. Entonces, me imagino que está descalificada. Pues necesitas, ¿no?, un equipo, señor Chavana. O sea, las reglas. Yo vería con injusticia que ella cumpla con los requisitos, porque cuando se pusieron los requisitos no decía que trajeran a un equipo. Claro. Pero ¿quién la va a acompañar? ¿Estamos de acuerdo? Y yo la apoyo a ella, y si es necesario que en este momento nosotros podamos formar un equipo, yo me apunto, pero soy un simple mortal y no puedo participar. Que nos diga el jurado, señor. Pero pues que diga. Por favor, muchachos. Yo estoy de acuerdo. Pongamos de un equipo, de hay que apoyarnos. Sí. Claro. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo todos? Sí, claro. De acuerdo. Por pues, favor. Ok, ya dijeron que sí están de acuerdo, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ponerle un equipo? En el público tenemos posibilidad de formar un equipo. Mira qué corazón tan chicos, grande. ¡Apóyennos! ¡Qué enorme! Mira, Anita González. Mira nada más, voy a ir con Anita. Tiene un micrófono, por favor. Ahí está, wow. Anita. No tenemos uno, tenemos 40. Eso, es por presumir, ¿verdad? Y no es por presumir. Buenas Anita. Noches, señor Chavana, todo el público de Todo por el Parto. Bueno, yo iba pasando por aquí, ya sabes cómo es mi costumbre. Voy pasando de estudio por estudio. Terminamos la transmisión de deportes. Tenía muchas ganas de ver el programa. Sé que va a ser un programa buenísimo, que está siendo buenísimo y que vamos a dar algo espectacular, que es apoyar con vida, ¿no? Entonces, eso es lo mejor. Y estábamos aquí, de hecho aquí está mi novio, pobrecito, que no tiene nivel en el entierro. Está aquí conmigo, le falta equipo, yo me apunto. Luis, ¿te apuntas? Me apunto. Aparte es mi paisana, yo soy de Ciudad de México, entonces. ¡Wow! Gracias. Ya te empaletaron, carnal. Venga. Ni cómo taparse. Así que, Cristina. Aquí hay, arriba. Cuenta con nosotros. Faltan otra. Tres personas acá, más que apoyen. Hay personas del público que se quieren apuntar. Acá de este lado. Otro también. Por acá. Mira. Y allá también. Sí. Otra de las chicas. Ya tenemos tres. Están justamente de pie. ¿Quién más se quiere apuntar? Ahí está. Ahí está. Bueno, ya tenemos. Ya estamos. Es Anita, su novio Luis. Y por allá, arriba, alguien. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. También por allá, tocayo del novio de Anita, por acá. Edgar, por acá y allá. Fernanda. Excelente. Perfecto. ¡Bravo! Ya tienes de muchas gracias a todos por darme la oportunidad. Ay, mira, conformarme pues, un equipo. Yo, mira, todos brincamos de la felicidad. ¡Yo pide! Debo decirle a nuestro teleauditorio que no son actores. No, cierto. No son actores, ¿ok? No. Para es nada. Gente del público que ha venido esta noche a disfrutar del programa y yo agradezco pues que el se gesto, estén, ¿no? Sí, que se estén uniendo a este momento tan importante. Qué maravilla. Qué noble Hola. Corazón. Déjenme apapachar a todos porque me emocioné. Yo iba pasando. Hay que aprovechar. Gracias, ¿eh? Wow, oigan, qué pues no sé, gesto. No sé qué vamos a tener que hacer. Espero que tengan consideración de pues ya para te enterarás, nosotros. Ya te enterarás. Ya dije que sí, pero cuentas con todo nuestro apoyo. Muchas y gracias, esperemos que esta experiencia de tu tercer bebé sea increíble. Y en lo personal, me apunto para ayudarte a ganar. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es para ganar! Y muchas gracias a todo gracias. El equipo. Equipo, quédate aquí con nosotros, por favor, Cristina. Equipo, si puede pasar. Sí nos puede acompañar. Gracias. Lado, por favor. Y está llegando...